Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy estamos martes 30 de junio del año 2020, chicos. ¡Wow! Y les cuento que hoy es nuestro último día del mes de junio. Mañana vamos a pasar a un nuevo mes. Chicos, y hoy en el área de matemática vamos a trabajar un nuevo número. Pero vamos a hacer un repaso de todos los números que tenemos acá, ¿ok? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y vamos a ver los que tienen dos cifras. 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Qué número seguirá el día de hoy? ¿Qué seguirá después del número 15? ¿Quién sabe? El número 16. Muy bien, chicos. Hoy vamos a trabajar el número 16. Muy bien. Miss, ¿y cómo se escribe el número 16? Es el 1 con el 6. 16. Su mismo nombre lo dice, ¿no? 16. Muy bien. Ahora, ¿qué les parece si damos 16 saltos? ¿Ok? Cuenten conmigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¡Wow! ¿Todos lo hicieron? Espero que sí, ¿ah? ¿Eh? Ahora, miren chicos, aquí tengo un jarrón. ¿Qué les parece si en mi jarrón ponemos 16 caramelos? Vamos a ver. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Oh no! Mi jarrón se llenó. Ahora voy a poner los restantes acá. 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¡Ah! Ahora sí, tengo mis 16 caramelos. 10 están en mi frasco y 6 están fuera de mi frasco. Eso significa que en mi frasco tengo una decena. ¿Y cuántas unidades tengo? 6. Muy bien. Una decena, 6 unidades. Y también lo podemos representar de esta manera. Una fila con 10 cubitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y 6 cubitos sueltos. 4, 5, 6. Una decena. 6 unidades. Entonces voy a poner en mi tabla una decena, 6 unidades. Muy bien. Y ahora vamos a ir a nuestra recta numérica. ¿A qué número vamos a llegar el día de hoy? Al número 16. Muy bien, vamos a partir desde el 0 y busco mi número 16 y le hago un puntito para saber hacia dónde tengo que llegar. Muy bien, y llegué a mi número 16. Ahora chicos, vamos a ir a nuestro libro de matemáticas. Muy bien. Y en nuestro libro de matemáticas vamos a ir a la página 69. Ya chicos, 69. A esta página, ¿ok? El número 15 ya lo hicimos. Ya está hecho. Vamos a trabajar el número 16. Vamos a pintar nuestra decena de cubitos y nuestros 6 cubitos, nuestras 6 unidades. Vamos a trazar nuestro número 16 y vamos a dibujar 16 pelotas, ¿ok? 16 pelotas y vamos a hacer nuestra recta numérica, ¿ok, chicos? Luego van a trabajar, acuérdense que en su cuaderno van a trabajar las decenas y unidades, ¿ok? Pueden dibujar así un frasco como yo, o también pueden seguir trabajando con su círculo y trabajando en su frasco. Pueden meter caramelos, pueden meter
chocolates, pero acuérdense que dentro de su frasco solo va a haber 10, ¿ya? Y fuera dibujan sus unidades, ¿ok, chicos? Muy bien, eso es todo. Espero les haya gustado la clase del día de hoy. Nos vemos el día de mañana.